Año, miles de niños, niñas y adolescentes migran hacia los Estados Unidos, pero tomando el caso específico de los menores guatemaltecos que emprenden este viaje de manera ilegal, el número de detenciones es impresionante. Menores de edad de origen guatemalteco han sido localizados en la frontera sur de Estados Unidos. De esta cantidad, algunos son retornados y otros son puestos a cargo del sistema de protección en el mencionado país. Según UNICEF, cerca del 60% de niños migrantes son indígenas y originarios de las áreas más olvidadas del país. Unos 44.000 niños no acompañados y 57.000 unidades familiares con al menos un niño. Creemos que es muy importante que la gente migre cuando quiera, pero que no migren, no se sientan forzados a migrar por falta de oportunidades. Entonces, consideramos que es crucial que todo el Estado y la sociedad de Guatemala haga un gran esfuerzo en ofrecer oportunidades, especialmente a los niños, las niñas y los adolescentes de las zonas más pobres del país, que sabemos que son básicamente las zonas que más migrantes expulsan. Cuando un niño es puesto a cargo del sistema de protección, el proceso es largo y generalmente se trata de ubicar a un familiar que se haga cargo de él, o de lo contrario, será puesto en un hogar temporal. Es todo un sistema que tiene sus fases, ¿no? Y tiene sus mecanismos de protección. Si el niño o la niña tiene un sponsor, ¿no? Un familiar o alguien que quiere hacerse cargo de él, entonces queda, digamos, temporalmente a cargo de esa familia bajo la supervisión del gobierno, ¿no? Si no, pues hay familias de acogida o algunos centros residenciales donde pueden quedar estas niñas y niños. Durante el 2020 fueron más de 4.500 los menores de edad de origen guatemalteco retornados, no solo desde Estados Unidos, sino también desde México. Familiares, menores no acompañados y por supuesto varios adultos han sido deportados en los últimos meses a nuestro país. Al localizarlos entonces se da la deportación inmediata. Muchos regresan con desilusión, con deudas, pero a pesar de la situación y el peligro que han vivido, algunos intentan de nuevo cruzar la frontera para lograr el famoso sueño americano.